municipal las cosas cambiaron. La era Medford comenzó y con ella las nuevas disposiciones. Este martes el plantel Escarlata entrenó en el complejo deportivo Ernesto Villa Alfonso con gramilla sintética a puerta cerrada. A diferencia de otras ocasiones, esta vez los medios no tuvieron acceso ni siquiera al calentamiento. A los jugadores no se les permitió conversar con la prensa después de la práctica. El contacto con los periodistas se limitó a 30 minutos antes del pitazo inicial. Es algo que el costarricense ha implementado en anteriores clubes como Xelajú María Camposeco y Herediano. Municipal se alista para enfrentar al Deportivo Petapa este viernes en el Estadio Julio Armando Cóbar a las 20 horas en la primera jornada del torneo Clausura 2018. La principal novedad en el campamento rojo es que el delantero mexicano Carlos Camiani Félix recibió el alta médica y está listo para jugar este viernes ante los Periquitos si el técnico así lo determina. Quienes están fuera por lesión son Frank de León por un problema en la rodilla izquierda y Brian Lemus que tiene una carga muscular en los aductores. Ellos se unen a Víctor Alexis Mata. Además, Medford no podrá contar con Felipe Baloy y Pedro Altán, quienes están suspendidos.